Todd Browning fue durante los años 20 uno de los directores más exitosos de Estados Unidos, responsable de una serie de películas en las que daba rienda suelta a su obsesión por los personajes torturados, inadaptados. Era un director bien loco. Cuando en 1931 realizó su mítica versión de Drácula, parecía que el paso al cine sonoro no le suponía ningún impedimento y que su carrera continuaría adelante sin problemas. Pero, heino la catástrofe. Nuestro buen amigo Todd Browning pensó en filmar una película donde literalmente se fue al chancho. ¡Wow! En su nueva película, y para la cual tenía todo el apoyo del estudio, porque su trabajo en Drácula había sido un éxito, excelente. Bueno, Drácula de hecho se convirtió en un clásico. Y fue así como se embarcó en un nuevo proyecto llamado La Parada de los Monstruos, o su título original en inglés, Freaks, de 1932. Inicialmente esta película no tenía que ser más que otra película de terror, pero resultó ser uno de los mayores suicidios artísticos de la historia del cine. Todd Browning empleó para la película a una serie de freaks o personajes de circo con condiciones especiales y les dio protagonismo. Y eso lo hizo en una época en que el Star System ya estaba en pleno auge y las pantallas eran terreno exclusivo de caras bonitas, estilo Hollywood. Imaginan la cara que pusieron los directivos del estudio al ver eso, casi avergonzados por haber producido una obra que ellos consideraban literalmente una perversión. Oh my God. Evitaron que se difundiera y quedó sepultada en el olvido durante décadas, convirtiéndose en toda una rareza de la que se oía hablar, pero que muy pocos habían visto. Mientras tanto, el director Todd Browning perdió todo el prestigio ganado con Drácula y nunca más volvió a ser considerado como un director de categoría. Su lugar pasó a ser conocido como un loco que se había atrevido a traer a la fábrica de los sueños a unos freaks feos y desagradables y filmarlos tal cual como eran. La película ahora está disponible en internet. Yo la he visto y me parece una muy buena película. Además que, a ver, no ridiculiza a las personas que presentan este tipo de deficiencia. Al contrario, ellos demuestran ser al final de la película personajes de los cuales se aprende mucho, que nos dan una lección y además que son ellos los que ganan. Son los jovencitos de la película. Por lo que es una película súper recomendable y un verdadero clásico. Freaks, viva el cine.